Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Hoy sábado 31 de julio, amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, a ustedes y a quienes nos siguen en las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter e Instagram somos Senado Gov Co. Siempre con el numeral Voces del Senado, les decimos muy buenos días y gracias por estar en sintonía y enterarse de primera mano de las noticias del Legislativo. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. De estos temas hablaremos hoy. Senadora María Fernanda Cabal radicó proyecto de ley número 021 de 2021 que busca mejorar la calidad educativa en Colombia. Convertir a Ibagué en distrito agroindustrial, turístico y de emprendimiento juvenil busca el senador Miguel Barreto con iniciativa de ley radicada en el Senado. Senadores liberales insisten en reforma constitucional que busca congelar la asignación salarial de los servidores públicos que devenguen más de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, incluyendo a los miembros del Congreso de la República. Conozca a los dos vallecaucanos encargados de dirigir la agenda legislativa de la Comisión Séptima de Senado. Senador Antonio Sanguino insistirá en el proyecto que busca prohibir el uso del glifosato. Inician su trámite tres iniciativas que buscan mayor austeridad en el Congreso de la República. Iniciativa que pretende modificar el Código de Extinción de Dominio fue radicada en el Senado. Más adelante entérese de los detalles. Radicadas dos iniciativas de ley que buscan una transformación de la policía. Estas introducen cambios en la profesionalización y respeto a los derechos humanos. Más detalles en minutos. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado y les contamos que con el objetivo de hacer cumplir el derecho fundamental a la educación, consagrado en tratados internacionales y la Constitución Política, la senadora María Fernanda Cabal radicó en el Senado el proyecto de ley 021 de 2021, por medio del cual se modifica el artículo 27 de la ley 715 de 2001, garantizando la cobertura y calidad del servicio educativo en el país. La iniciativa surge de la preocupación que ha generado a nivel nacional los resultados de la prueba saber 11 y la última medición de las pruebas PISA, donde quedó demostrado que los establecimientos públicos de educación básica y media no están ofreciendo educación de alta calidad como lo merecen nuestros niños, niñas y jóvenes, evidenciando además una caída sistemática desde 2015 en la calidad, mientras los colegios privados mejoran cada año. Así lo expresó la senadora del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Los resultados de las pruebas SABER y la última medición de las pruebas PISA demuestran que los establecimientos públicos de educación básica y media no están ofreciendo educación de calidad como lo merecen. Nuestros niños y niñas no van a ser competitivos en un mundo global. Por eso este proyecto va a permitir que alcaldes y gobernadores contraten con establecimientos privados para prestar el servicio educativo cuando exista un déficit de calidad en los colegios oficiales. Hoy solo lo pueden hacer cuando los cupos son insuficientes o limitados, pero queremos dar un paso más allá. Tienen derecho los hijos de los más pobres a escoger qué calidad de educación es la que quieren. Al momento de la radicación del proyecto de ley, la senadora Cabal reiteró que la oposición de los profesores afiliados a FECODE a la alternancia, sus paros constantes y sobre todo su resistencia a ser evaluados, sigue perjudicando la calidad de la educación que ofrecen a sus estudiantes en violación a sus derechos fundamentales.
Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. La siguiente es una buena noticia para los habitantes de la capital musical de Colombia. Fue erradicado, por iniciativa del senador Miguel Barreto, un proyecto de ley para que Ibagué sea distrito agroindustrial, turístico y de emprendimiento juvenil. Esta categoría le dará mayor autonomía, nuevas opciones de gobierno y acceso a nuevos recursos. Asimismo, la iniciativa apunta a que la ciudad sea un polo de desarrollo turístico, agropecuario y juvenil. Esto con miras a dinamizar su economía a través de la designación de mayor presupuesto, apalancando la generación de empleo, la inversión y la consolidación de empresas, explicó el congresista Miguel Barreto. Elevar a Ibagué a distrito turístico, agroindustrial, de emprendimiento juvenil es una oportunidad para el crecimiento económico de cara a la reactivación económica. Ibagué tiene más del 19% de desempleo. Juvenil llega casi el 30%. Ibagué tiene más de 75 mil personas en extrema pobreza. 250 mil pobres. Es hora de actuar en políticas claras, descentralizar recursos y generar oportunidades para recibir ingresos del orden nacional y del orden internacional. Por eso este gran proyecto, e invitamos a los gremios económicos a unirse para seguir trabajando como lo hemos hecho con las zonas económicas especiales para el departamento del Tolima. El distrito especial es la herramienta que reconocerá la ubicación estratégica, la conectividad vial y la logística que ofrece Ibagué, a la par que le permitirá una descentralización de los recursos, garantizando una gestión más eficiente de estos al definir políticas públicas enfocadas en las necesidades de los sectores de la ciudad. Con Ibagué como distrito de la mano y con la iniciativa de incluir al Tolima en las zonas económicas, sociales y especiales, CESE, que actualmente cursa su trámite en el Congreso, nos la estamos jugando de lleno por el bienestar de todos los tolimenses, apostándole al empleo, la productividad y el progreso, puntualizó el senador Barreto. Voces del Senado. Senadores liberales en cabeza del senador Rodrigo Villalba radicaron iniciativa que busca por un término de 5 años y a partir de la promulgación del acto legislativo sea congelada la asignación salarial de los congresistas y todos los servidores públicos, como los magistrados de las altas cortes y los trabajadores del nivel ejecutivo y de dirección de las empresas y entidades públicas que administran recursos parafiscales, cuya asignación salarial sea mayor a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Durante los 5 años recibirán el valor del último año de remuneración, previo a la entrada en vigencia del acto legislativo. Al respecto habló el senador liberal Rodrigo Villalba. Radico de nuevo un proyecto de acto legislativo, que ya lo había hecho en el pasado, para congelar la nómina de los altos salarios del Estado. Es la manera durante 5 o 10 años para ver cómo achicamos la brecha entre los altos salarios y el salario mínimo. El problema no es que muchos ganen harto, el problema es que este es un país muy equitativo. Entonces, algunos ganan mucho y hay otros salarios, y esa diferencia cuando hay incremento salarial es odiosa. Queremos ver cómo se reduce y vamos a trabajar más en los temas presupuestales, en los temas de la agenda pública, en el tema social, etcétera, en los temas de la región. Ahí estamos trabajando ya con resultados. Voces del Senado. La Comisión Séptima del Senado eligió a 2 vallecaucanos quienes serán los encargados de dirigir esta célula legislativa. Por unanimidad y con 13 votos fue elegido el senador del Partido Conservador Javier Mauricio Delgado como el nuevo presidente para la legislatura 2021-2022. El congresista Javier Mauricio, abogado con magíster en Derecho Constitucional, ex concejal de Cali para el periodo 2008-2011. Los diferentes partidos políticos expresaron su apoyo y respaldaron su postulación por el don de gente, su carácter, responsabilidad, compromiso y experiencia en la mesa directiva. El nuevo presidente de la célula legislativa agradeció su voto de confianza a cada uno de los senadores de las diferentes bancadas y expresó que su gestión de desempeño será pluralista, generando la participación de los diferentes partidos políticos basados en el respeto. Asimismo, reiteró su lucha para proteger a los más desprotegidos. Iniciaremos esta agenda realizando el análisis del presupuesto para las entidades de competencia de la Comisión Séptima de
Senado, que dada su naturaleza corresponden al gasto social del Estado, la principal herramienta para contrarrestar las brechas sociales y suplir las necesidades básicas de los grupos poblacionales más vulnerables, que hoy enfrentan los estragos de una pandemia que agudizó los índices de pobreza y el desempleo en el país. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar por y para los colombianos, por las regiones, por la Colombia olvidada, y lo haremos de la mano de cada uno de ustedes. Por otra parte, la vicepresidencia de la Comisión Séptima quedó a cargo del congresista por el Partido Centro Democrático, Gabriel Velasco Campo, tulueño, quien también fue elegido por unanimidad con 13 votos. El congresista es empresario, abogado de la Universidad de los Andes, especialista en administración de empresas de la Universidad de ICESI. El senador Gabriel Velasco expresó su compromiso para brindar garantías de concertación, diálogo y participación entre las bancadas políticas y reiteró su compromiso social y todo su apoyo al senador Javier Mauricio Delgado para trabajar en armonía y generar acciones contundentes para que los colombianos tengan mejores condiciones de vida. Mi compromiso será buscar siempre generarle las garantías, las condiciones para que podamos seguir trabajando de manera armoniosa dentro de las diferencias y respetuosa como ha venido siendo. Y no tengo nada más que agradecimiento con todos ustedes por esta confianza tan importante que tienen conmigo y esta dignidad que me otorgan. Espero no ser inferior a las responsabilidades que ustedes confían, que han delegado y han confiado en mí, al igual que el partido, que también agradezco profundamente la designación al interior de la comisión para poder tener esta dignidad. Y a ustedes por la confianza. Y presidente, cuente conmigo para trabajar de manera armónica con todo el colegaje posible y buscando que la comisión pueda prestarle el mejor servicio a la patria, a los colombianos y a los ciudadanos, porque esta es la comisión social y lo que necesitamos es tener proyectos de ley y los debates adecuados para que los colombianos tengan mejor calidad de vida y mayor bienestar. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. La mesa directiva de la Comisión Tercera quedó representada por una mujer en la presidencia, la senadora María del Rosario Guerra de la Espriella. Senadores de las diferentes bancadas políticas destacaron su compromiso, trabajo, seriedad y respeto por las diferencias y garantías de participación. En su discurso habló de sus retos para el periodo legislativo 2021-2022, teniendo en cuenta los desafíos sanitarios, económicos y sociales que le corresponden a esta célula legislativa debido a la difícil situación que enfrenta el país. Quiero agradecerles del fondo del corazón la palabra generosa que tuvieron para postularme y la confianza que han depositado en mí para asumir durante este último año legislativo la presidencia de la Comisión Tercera. En momentos fundamentales, primero, el momento en que los colombianos están esperando que por las decisiones del Congreso estimulemos la generación de trabajo digno, contribuyamos a mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables con programas sociales que les ayude a aliviar el bolsillo. Tercero, a que le ayudemos a las empresas a su proceso de reactivación y además de ello, a que nosotros con las decisiones responsables que adoptemos contribuyamos también a recuperar la confianza y la credibilidad para que esta patria nuevamente en un periodo muy cercano pueda tener esas certificaciones internacionales que tristemente perdimos en las últimas semanas. La congresista Guerra también se refirió al trabajo que realizará desde la mesa directiva de la Comisión Tercera, como por ejemplo el proyecto de ley de reforma social radicado el 20 de julio ante el Congreso, como también los debates de control político que desarrollará con el fin de garantizar el trabajo de esta célula legislativa y llegar a consensos. Yo veo tres grandes proyectos en esta primera parte de la legislatura. El primero, el de reforma social, y que yo aspiro que con el trabajo serio y la socialización que se ha hecho, ojalá antes de que tengamos primer debate de presupuesto en conjunta ya lo tengamos la reforma social aprobada en el Congreso de la República. El segundo, el presupuesto que llega la próxima semana a esta comisión, que también va a ser fundamental. El tercero, un proyecto de ley también de iniciativa gubernamental de reforma societaria que se ha venido trabajando con la Superintendencia de Sociedades hace días, que este Congreso en periodos anteriores ha querido avanzar y no se ha podido, y otro proyecto de iniciativa legislativa. El debate de control político, seguiremos teniendo los debates, las citaciones de rendición de cuentas de Banco de la República, del Ministerio de Hacienda, de la ejecución presupuestal. Voces del Senado.
El senador Antonio Sanguino, junto con 45 congresistas, radicaron el proyecto de ley que busca prohibir el uso del glifosato por ser una política equivocada, costosa e ineficiente que afecta la salud humana y los ecosistemas del país, explicó el congresista Sanguino. Ratificó, además, que se debe dar un cambio en la política antidrogas y en una actuación ambientalmente responsable por parte del Estado. Por tercera ocasión, hemos radicado en el Congreso de la República, con el respaldo de 46 congresistas de distintas bancadas, el proyecto de prohibición del glifosato en la política antinarcóticos. Está demostrado que el glifosato es una sustancia cancerígena que afecta la vida humana y, en este caso, la vida de las comunidades campesinas. Tiene un efecto nocivo sobre el ambiente, envenena las aguas y afecta nuestros ecosistemas. También está demostrada la ineficiencia de la fumigación con glifosato en la erradicación de los cultivos de uso ilícito, mientras la resiembra en las áreas fumigadas con glifosato es del 70% en las áreas en donde se ha sustituido voluntariamente la resiembra de coca solo alcanza el 1%. Por esa razón, insistimos en la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos en clave de promocionar la protección del ambiente y la seguridad alimentaria, la producción de alimentos en cumplimiento del punto 4 del Acuerdo de Paz. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. 10 años pasamos del dicho al hecho. 3 iniciativas fueron radicadas para lograr una mayor austeridad en el Congreso. La primera y segunda buscan reducir el número y el salario de los congresistas respectivamente. Y la tercera pretende disminuir el número de asesores de las unidades de trabajo legislativo. El Senado de la República estaría integrado por 63 miembros elegidos por circunscripción nacional. 2 más serían por las comunidades indígenas. Ellos deberán haber ejercido cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad. Los ciudadanos residentes en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado. El reajuste anual de los miembros del Congreso se hará conforme al salario mínimo legal mensual vigente y tendrá un tope máximo de 30 salarios. En el caso de las unidades de trabajo legislativo, se modificaría el tope del presupuesto de 35 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, se contempla que el tope máximo de la nómina de planta para contratación de personal para las dependencias del Congreso será del 30%. Y con el fin de contribuir más en la austeridad del gasto, se prohíbe el pago de líneas de celular con cargo al presupuesto del Congreso de la República. Al respecto, habla en Voces del Senado el senador del Partido Centro Democrático, Fernando Araújo. Habíamos anunciado, habíamos radicado 3 proyectos en el Congreso de la República para reducir el tamaño del Congreso. El primero reduce en un 33% el número de congresistas. El segundo reduce el salario de los congresistas y cambia la fórmula en que se mide y se define el salario, aplicando una que se relacione con el salario mínimo y una tercera que reduce los gastos del Congreso, incluyendo la cantidad de trabajadores que tiene y la cantidad de asesores que tiene el Congreso de la República. 3 proyectos para enviar un mensaje de austeridad que vamos a impulsar en nuestro Congreso de la República. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. Con el propósito de fijar un límite de tiempo a la fase de investigación o fase inicial a cargo de la Fiscalía General de la Nación, los congresistas Paola Holguín y Alejandro Corrales radicaron un proyecto de ley que pretende modificar el Código de Extinción de Dominio. Es de suma urgencia adoptar medidas encaminadas a reducir la duración promedio de este tipo de procesos, que se estima oscila entre 7 y 12 años en total. Al respecto, la senadora Paola Holguín del Partido Centro Democrático expresó: con el senador Alejandro Corrales y los representantes Juan Espinal y Gabriel Vallejo acabamos de radicar un proyecto de ley para agilizar la extinción de dominio en Colombia. Para nosotros es muy importante porque la ley no establece tiempos en la fase inicial de los procesos de extinción de dominio. Con esto establecemos un plazo de 12 meses prorrogable por 6 meses más o 24 meses en casos excepcionales, cuando sean más de 10 bienes o de 5 personas o sea una gran estructura criminal o los bienes estén por fuera del país.
De esta manera, con este proyecto empezamos, esperamos iniciar una serie de procedimientos que le permitan a Colombia combatir de manera mucho más eficiente y eficaz la extinción de dominio de las estructuras criminales y todos los bienes ilícitamente adquiridos. En la actualidad, según información del Ministerio de Justicia y del Derecho, esa cartera interviene en 762 procesos de extinción de dominio, de los cuales se han proferido sentencias en 107, 95 de estas extintivas del dominio, 9 negaron la afectación y 3 fueron de naturaleza mixta. Voces del Senado. Mi experiencia con el ICETEX no fue muy buena. Yo solicité 2 créditos, uno para pregrado, otro para posgrado. Cuando solicité el crédito para pregrado, me prestaron 14 millones, terminé pagando 20 millones. Y para posgrado, solicité 14 millones y terminé pagando más o menos como 19. Entonces, para mí, por los intereses, por el tiempo de pagar, fue muy largo. Fueron, creo que están a la par de un banco y pues en ningún momento me creí como beneficiario de ningún tipo de ayudas por parte de este ente del gobierno. Bueno, ahí escuchamos la experiencia del bacteriólogo Óscar Porras, beneficiario de un crédito educativo con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, pensando en él y en los miles de colombianos que deben acudir a este tipo de ayudas para formarse como profesional. El senador José Alfredo Géneco, del Partido de la U, presentó un proyecto de ley que busca que los beneficiarios que en el año 2020 hayan contraído créditos reembolsables con esta entidad obtendrán un descuento del 50% del capital prestado y una condonación del 100% de los intereses fijados dentro de la obligación. La población objeto de dichos alivios serán los pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, así lo explicó el senador José Alfredo Géneco. Vamos a erradicar un proyecto que busca incentivos y beneficios para los jóvenes de este país de estratos 1, 2 y 3, que tengan créditos con el ICETEX. Quienes hayan adquirido créditos en el año 2020, pues lo que buscamos con este proyecto es que se le condone el 50% del capital y todos los intereses que se hayan radicado. Este es el proyecto que radicamos en el día de hoy y esperamos inicie curso y tenga el acompañamiento del Congreso de la República, tanto en Senado como en Cámara, para beneficiar a los jóvenes de Colombia. Por otra parte, el senador del Partido Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias, junto con la bancada alternativa, radicaron otra alternativa que pretende frenar los altos intereses que cobra el ICETEX a los jóvenes y las familias colombianas. Explicó el congresista Arias que el gobierno nacional le debe al movimiento estudiantil una reforma profunda de esta entidad. Hemos presentado un proyecto que busca frenar los abusos del ICETEX contra el estudiantado colombiano, garantizar una tasa máxima de interés del IPC más 2% de efectivo anual, empezar a frenar los créditos con el Banco Mundial que el ICETEX hace y que impone condiciones financieras que esta entidad termina trasladando a los estudiantes o al Estado colombiano, que debe subsidiar las condiciones onerosas que se pagan al Banco Mundial. Crea una comisión permanente de salud mental que sirva para aprobar medidas que mitiguen los síntomas y los efectos en la salud mental de los deudores del ICETEX, y en particular busca reducir a cero los suicidios de estudiantes causados por la operación del ICETEX. Es fundamental que el ICETEX no continúe siendo una entidad que aumente exponencialmente su patrimonio y sus ingresos a costa del suplicio de miles de usuarios. Este proyecto busca que se detengan los abusos y denuncias del ICETEX con los estudiantes. Vamos a colocarle fin a los derroches de los recursos por parte de los altos funcionarios de la entidad. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. Y ya para finalizar, les contamos que el ministro de Defensa, Diego Molano, con el respaldo de varios congresistas, radicó 2 iniciativas de ley que buscan la transformación en la Policía Nacional. La primera, el proyecto de ley para el Estatuto de Carrera y Profesionalización de la Policía. Y la segunda, la creación de un Estatuto Disciplinario Policial. Al respecto, se pronunció el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, quien recalcó que con estas iniciativas se busca llegar más a los ciudadanos. Y hacer que la policía, además
de lo que ha hecho ejemplarmente durante su historia, que es cuidar la vida, honra y bienes de los colombianos y garantizar la institucionalidad y la democracia en el país, sea una policía más especializada en derechos humanos, más cercana a los ciudadanos, una policía que va a tener más fortalezas en su actuar, pero también va a tener más controles en su actuar. Las body cam y las herramientas que traen estos proyectos de ley van a permitir que todos los procedimientos, especialmente de la policía encargada de la vigilancia, tenga la veeduría y tenga el escrutinio ciudadano y evitemos cualquier situación que se presente ante, digamos, un procedimiento que se quiera señalar de dudoso o que tenga alguna calificación distinta por parte de los ciudadanos. Tal suerte que esa es la ruta que el presidente de la República ha trazado. Aquí el Congreso de la República acompaña estos proyectos que creemos que son fundamentales en respaldo a la policía, en fortalecer a la Policía Nacional para que siga haciendo su labor bien y también exigirle a todos los policías de Colombia ese cuidado de los derechos humanos, la garantía de los derechos de los ciudadanos y, por supuesto, que estén en todo el procedimiento y en todos los procesos de convivencia en las ciudades y en los territorios del país. Al aprobarse estas iniciativas, empezaría a regir una nueva categoría para el soporte organizacional del servicio de policía, denominada patrulleros de policía, y la segunda tendría mayor celeridad en las investigaciones disciplinarias, actualizando las conductas que regulen disciplinariamente el uso de la fuerza, fijando la obligación institucional de regular las tácticas y los procedimientos policiales, indicó el ministro de Defensa, Diego Molano. Se hablará de policía con los ciudadanos, se hablará de policía con todos aquellos interesados en fortalecer nuestra institución policial. Y estos proyectos, el de carrera y profesionalización, buscan tener policías, hombres y mujeres, con mejores competencias, con mejor formación, con distinciones y ascensos a lo largo de su carrera, que se basen no solo en su antigüedad, sino en un proceso permanente de formación y competencias en uso de la fuerza. Y la otra iniciativa legislativa tiene que ver con el régimen disciplinario, un nuevo régimen que se actualice, que se modernice con los más altos estándares internacionales, que permita de una forma más expedita responder a las denuncias ciudadanas con más transparencia en rendición de cuentas por parte del inspector general y que le permita a todo Colombia tener la claridad de que al interior de la Policía Nacional siempre hay un permanente proceso de investigación, judicialización y mejora al interior de este régimen disciplinario. Por su parte, el senador José Luis Pérez del Partido Cambio Radical, uno de los autores de las iniciativas, expresó que estas serán socializadas en todo el territorio nacional para garantizar la participación ciudadana en la construcción del debate y de la ley final que modernizará, transformará y acercará a los ciudadanos con la Policía Nacional. Ese uniforme trae insignias como el código QR donde cualquier ciudadano podrá identificar a su policía, el que esté haciendo un procedimiento. Podrá tener una body cam que garantizará el protocolo y el procedimiento de la policía y el comportamiento ciudadano. Y esa cámara no podrá ser alterada. No podrá ser alterada. Al mismo tiempo, la insignia policía tiene el escudo de la policía más grande, la visibilidad del número que lo identifica mucho más grande. El objeto de este proyecto es conservar un régimen especial del fortalecimiento de la profesionalización de la policía realmente. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @senadogodco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de Mónica Bengoechea Hernández, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la coordinación y producción de Maritza Pardo Rojas, en el trabajo periodístico Marcela Balcázar, en la locución quien les habla, Rodrigo Meléndez. Les deseamos un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.